sobre todo dentro de los pabellones, un mundo sórdido, oscuro, con una rutina que parece que el tiempo se ha detenido. Sierra Leona hace 10 años terminó una guerra civil larga, que duró casi 10 años, devastó el país. Es un país muy pobre, sin recursos. Luego la cárcel, las cárceles están repletas. Nadie se va a preocupar de las condiciones en las que están las personas en las cárceles, ¿no? Muchos de los presos están acusados de delitos menores, que pueden ser pequeños robos, hurtos pequeños. Había 32 menores y nunca vi a nadie que visitara a los menores. Estos sí que estaban verdaderamente abandonados. Muchos de los chavales son huérfanos, son niños de la calle. Nunca sabría muy bien por qué a menores, claramente menores, que podían tener 13, 14 años, los derivan al tribunal de mayores y no a un tribunal de menores, y de ahí van directamente a la cárcel de adultos, si son considerados culpables. Los menores son que están en la cárcel, están doblemente oprimidos o soportan una carga doble, porque primero la situación con una malnutrición y con una falta de cuidados médicos y sanitarios, y luego por ser menores tienen la presión de los adultos que ejercen sobre ellos. Una injusticia, un delito. Estos son menores que no deberían estar en una cárcel de adultos y con riesgo de perder la vida allí, no en la cárcel. Esta situación no solo ocurre en Sierra Leona y en esta cárcel, no es puntual. O sea, hay miles de niños en toda África, en centenares de cárceles, que están en una situación muy parecida. La fotografía tiene la gran ventaja de ser un lenguaje internacional. A ver, siempre que haces un trabajo, buscas que difusión del trabajo para crear un debate, para crear conciencia del problema. Pero, claro, estas son actividades relacionadas con lo que has hecho. Pero yo me gustaría dar un paso más. Y que además de crear conciencia de los problemas y tal, que se actuara, que se provocara una acción. Y he creado una ONG pequeñita, pero y con la ayuda de algunos voluntarios, pues vamos a volver a Sierra Leona y establecer una base de ayuda directa con los menores a través de asistencia legal y trabajar en la rehabilitación de los chavales cuando salgan de las cárceles. Si todos sabemos que existe este problema, está muy bien, pero luego hay que hacer algo más.